¿Qué tal? Bueno, hoy le voy a contar el chiste de la noche. Resulta que cabe un avión en medio de la selva, alejado, muy alejado de la ciudad. Pero resulta que ninguno había muerto, todos se habían salvado. Había como 40 y se habían salvado. Y no sé por qué le tenían bronca a un mexicano. Y agarra y le dice, qué bronca le tengo al mexicano este, que entre todos decían, qué bronca que le tengo a los mexicanos. ¿Pero qué te hizo el mexicano? No me hizo nada, pero le tengo bronca. ¿Y por qué le tenés bronca? Si es un buen tipo. No sé, me cae mal el mexicano. Bueno, te sacas y dices, aquí mira, estamos en medio de la jungla, se nos están acabando los víveres, tenemos que mandar a alguien a que vaya a traer un animal para que lo comamos entre todos, dice. Sí, buena idea, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a mandar al mexicano, dice. Así se lo comen los... No sé, un lobo, un tigre, un león, así se lo comen y listo. Después vamos y buscamos un animal para comer todo. ¿Te parece, loco, mandar al mexicano? Sí, mandémoslo al mexicano. Bueno, entonces agarra y dice, bueno, mirá, necesitamos un voluntario para que vaya a traer un animal, para cazar un animal. Levanta la mano un mexicano y dice, ¿puedo yo? Se miran entre todos como diciendo, se nos dio la lotería. Justo el mexicano, el que queríamos mandar al muere. Sí. Qué bien, bueno, soy mexicano. Bueno, vaya usted, trae un animal para que comamos todo. El resto de la gente estamos acá. Sí, bueno, va el mexicano, se adentra en el medio de la jungla y en una de esas lo miran así y tal, y venía el mexicano corriendo como loco, venía corriendo como loco, y atrás venía el león, venía como, no sé, a 30 metros, 20 metros, ahí rugiendo y se le estaba acercando el mexicano. En una de esas el león se patina y el mexicano toma distancia. A esto el mexicano corría. Y agarra el león, se le iba acercando, corría el mexicano, llega a donde estaban establecidos el resto de la gente de la tripulación que iba en el avión. Y agarra, llega el mexicano y dice, abran la puerta, por favor. Entonces agarran, le abren la puerta, y justo mira así el mexicano y se le tira al león, así como viene el león, el mexicano se agacha, el león pasa por arriba, entra adentro, el mexicano cierra la puerta, le dice, vayan pelándolo que ahora le traigo otro. Y dice, bueno, espero que les haya gustado, gente. Suscríbanse, compartan y gracias por ver nuestros videos.